Buenas, 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 buenas. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando sea que estén escuchando este podcast. Este es el podcast Habla Pablo, el podcast de la gente sin roche, el podcast del pueblo, el podcast de la gente que le gusta el reggaetón y otros ritmos. El podcast donde todos pueden expresarse y decir lo que quieran, lo que les guste, lo que les nazca. En esta ocasión es un podcast especial porque va dedicado para un grupo de jóvenes que conocí en esta semana que ya va a terminar. Un grupo de jóvenes que a lo largo de las clases que hemos tenido juntos, todo se prestó para llegar a este momento, ¿no? Por si recuerdan, en el podcast que titulaba Amigo No, Profesor, hablábamos un poco acerca de la educación en el Perú, ¿no? Cómo está guiada actualmente la educación en el Perú. Y hablábamos también acerca de lo importante que sería adecuar en las escuelas un grupo de personas especializadas con experiencia en el trabajo con jóvenes para que estos jóvenes tengan un espacio donde expresarse, donde hacer preguntas que a la edad que tienen son válidas, que necesitan tener respuesta, que necesitan tener una acogida, ¿no? Y que lamentablemente por cómo se lleva la educación actualmente en el Perú, ese tipo de espacios no son factibles, no se encuentran. Para estos jóvenes en un colegio, ¿no? Hablábamos acerca de cómo a veces sería bueno que los jóvenes tengan espacios donde interactuar con personas que les puedan responder preguntas directas con respuestas directas y al grano, guiándonos un poco bajo esa premisa de que existan espacios en las escuelas para que se haga esto, es que surge esta iniciativa que les comentaba que tuve con un amigo en algún momento, esta iniciativa que tengo a veces con algunos jóvenes dentro de una clase, ¿no es cierto?, para interactuar un poco con ellos, tratando de entrar un poco en confianza con ellos, tratando de que ellos se den cuenta que pueden confiar en mí y que las respuestas que yo les vaya a dar van a ser sacadas de la más profunda sinceridad que hay dentro de mí, es que surge la idea, ¿no? Que poco a poco se ha ido madurando para hacer esta interacción con estos jóvenes. Hace unos días tuve una interacción con estos jóvenes a los que va dedicado este podcast, en donde teníamos unos minutos libres y decidimos hacer estas preguntas sinceras, anónimas, por supuesto, para que ellos pregunten lo que se les dé la gana. Estuvimos con los jóvenes de un colegio en el cual estoy haciendo un freelance. Y surgieron unas preguntas bastante llamativas que a la edad que tienen es interesante que se hagan esos cuestionamientos. Estábamos en esta ronda de preguntas y respuestas y nos quedamos a la mitad de las preguntas. Los jóvenes querían escuchar un poquito más. Querían que se respondan todas sus preguntas y lamentablemente tocó el timbre del recreo y ya no se pudo más. Pero les prometí que
dentro del contenido que subo aquí en el podcast, iba a guardar un espacio para ellos. Iba a reservar un podcast especialmente para ellos y para responder esas preguntas. Y efectivamente eso es lo que voy a hacer hoy. Tengo aquí sus preguntas, las que no fueron respondidas en ese momento. Y con mucho gusto, con mucho placer voy a responderlas. Sobre todo porque, vuelvo y repito, ¿no? Los jóvenes necesitan esto. Sobre todo los jóvenes de ahora necesitan más esto. Porque es complicado encontrar espacios donde ellos puedan hacer estas preguntas. Entonces, para aportar un poco y porque las ideas acerca de la educación en el Perú no se deben quedar solamente en propuestas, sino me parece que también todos deberíamos hacer algo para que mejore. Y en relación a eso, este es un poco mi aporte. Espero que los jóvenes puedan escuchar el podcast, puedan escuchar las respuestas a sus preguntas y puedan encontrar dentro de las respuestas lo que ellos necesitan escuchar. Lo hago con mucho cariño y con mucha expectativa para ver por dónde seguía un poco esto. Así que todos listos, todos preparados, vamos a comenzar con las preguntas que quedaron pendientes. Esta pregunta dice, ¿es normal tener una relación con inseguridad? Me parece que a la edad que tienen ustedes, que debe ser entre 15, 16 o 17 años, es normal tener inseguridad, no solamente en una relación, sino en general tener inseguridad. Porque ustedes están pasando por un momento de inseguridad en todo, en todo. Entonces no es para nada raro, no es para nada malo tener inseguridad dentro de una relación. Yo creo que deben ir trabajando el tema de su inseguridad, dándole valor a sus seguridades, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes una virtud de ser una persona puntual, por ejemplo, por poner un ejemplo aburrido de un valor, creo que debes trabajar en esas seguridades que tienes para cuando llegue el momento de ver cuáles son tus falencias, tus errores, tus inseguridades, no te choque tanto y no lo sientas tan duro, ¿no? No sea un golpe tan duro notar tus inseguridades, ¿no? Sino que vayas construyendo poquito a poquito unas columnas fuertes de seguridades para que las inseguridades no te choquen tan fuerte. Pero date cuenta que es normal que a esta edad tengas inseguridades de todo, porque tu cuerpo físico, tu mentalidad, tus ideales, tu manera de ver la vida aún no está cuajada del todo. Se va a ir cuajando mientras pasen los años, pero como todavía no está fortalecida al 100%, es totalmente válido que tengas inseguridad. Ahora, si es una inseguridad dentro de una relación también, porque tus inseguridades personales las proyectas a la relación. Entonces, me parece que a tu edad es súper normal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto decirle mis sentimientos a alguien? Creo que en el salón respondimos una respuesta parecida. Y es porque tiene que ver mucho con tu historia, me parece. Tiene que ver mucho con cómo ha sido construida tu personalidad a lo largo de tu vida. Date cuenta que hasta los 4 años más o menos tu personalidad
según cómo te vayan criando tus padres, va a tener un impacto muy fuerte. Entonces, eso ya de grande va a hacer que tú saques de dentro todo lo que puedes sacar. Acuérdate que nadie da lo que no tiene y nadie puede hacer cosas que previamente no ha aprendido. Y nuestros primeros profesores y nuestros primeros maestros en relación a los sentimientos son nuestros padres. Y si quizás papá o mamá no han sido tan expresivos o tan cariñosos con nosotros, nos va a costar mucho decirle nuestros sentimientos a alguien más. Eso por un lado. Y por otro lado, si quizás no te atreves a decirle a alguien, por ejemplo, me gustas, tiene que ver con tus inseguridades. Entonces, creo que esto va relacionado con la pregunta anterior. Por eso nos cuesta un poco, ¿no? Decirle a alguien me gustas, sobre todo por el temor al rechazo, por el temor al qué dirán, a la burla, al no. Pero no debemos tenerle miedo al no ni al rechazo. Considero que más se aprende de las cosas negativas que de las positivas. Entonces, te cuesta por eso, por tu historia, por cómo fuiste criado, por tus inseguridades, por tu miedo al rechazo y al no. Y si es porque estás con una pareja ya y te cuesta mucho decirle te amo, te quiero, te extraño, es porque quizás a ti no te lo han dicho mucho tampoco. Pero como les decía ese día, en algún momento van a encontrar una persona que entienda todos esos detalles de tu vida y te ame como eres. Así que tranquilo o tranquila. Esta dice, ¿Dios existe? Y la segunda pregunta es, ¿el Perú podrá mejorar? Dios existe. Creo que es la pregunta más difícil que se han hecho a lo largo de la historia todas las personas. Y que ha sido para todos muy difícil de responder. Yo considero que sí existe, ¿no? Desde un punto de vista sentimental, espiritual, dogmático, por una tradición personal, porque a muchos nos han criado con la tradición de la existencia de un Dios. Más adelante uno va desarrollando su idea de Dios dependiendo de cómo vaya yendo su vida, ¿no? Y si nos conviene o no nos conviene creer en Dios, a veces es así. Yo creo que Dios sí existe, pero creo que es muy difícil creer en Dios. Al menos actualmente lo es más todavía. Así que si tienes cuestionamientos en relación a si existe Dios o no, déjame decirte que todos lo tenemos, incluso los más creyentes. Porque en algún momento cuando nos han pasado muchas cosas feas, hasta el más creyente ha pensado que Dios no existe. O que Dios lo ha abandonado. O que Dios solamente ve con una lupa desde el cielo las cosas que hacemos mal para después castigarnos. Y así no es Dios. Al menos en ese Dios yo no creo. Yo creo en un Dios un poco como un papá amoroso que está constantemente pensando en nosotros y tratando de tenernos cerca a Él. Entonces yo sí creo que Dios existe, ¿no? Y me parece que se ha demostrado su existencia no solamente desde un punto de vista espiritual. Hay teorías, incluso como la teoría de Santo Toribio, me parece que es acerca de cómo todo va teniendo un origen, todo tiene un principio, todo tiene un porqué, y así vas retrocediendo en la historia una y otra vez, resolviéndote el porqué y el porqué y el porqué de las cosas hasta que llegas a un punto en que ya no se puede retroceder más y en el que te das cuenta que hay una fuerza
superlativa, superpoderosa, que comenzó todo y que más, y que atrás de esa fuerza no hay nada. Y esa fuerza es Dios. Entonces yo sí creo que existe. Y en relación a si creo que el Perú va a mejorar, yo creo que el Perú está mejorando. Yo creo que estamos mejor de lo que creemos que estamos. Creo que hemos vivido muchos años de cosas terribles que ya nos hemos acostumbrado, como la antigua selección peruana, nos hemos acostumbrado a perder. Y porque nos hemos acostumbrado a perder, es que tenemos ese espíritu pesimista constantemente. Algunas personas dicen que un pesimista es un optimista con experiencia. Yo creo que tenemos eso, ¿no? Ese pesimismo constante. Vamos a poner de ejemplo la selección, ¿no? Como que estamos con la selección y vemos que está ganando, está ganando, está ganando, y de repente nos esperanzamos, pierde o empata un partido, y ya comenzamos que esa selección es una porquería, una basura, toda la vida lo mismo, juegan como nunca, pierden como siempre. Me parece que eso nos está pasando. Yo creo que si las cosas en el Perú están como están, viendo a nuestros vecinos, ¿no? Bolivia, viendo a Chile, viendo ahorita nomás Colombia, que hace un rato vi que ya comenzó el toque de queda en Bogotá. Si no vemos a nuestro país así es porque vemos resultados, ¿no? Vemos a Keiko presa, PPK en el hospital, pero a punto de meterlo preso, Toledo en planes de extradición, García se mató, Humala en un pie en la cárcel y un pie afuera. Eso es resultado. El Congreso disuelto. Esos resultados me parece que nos hacen aguantarnos un poco en relación a salir a las calles, ¿no? Creo que este movimiento, a mi entender, creo que empezó aquí, cuando comenzamos a salir a las calles por lo de los fiscales, cuando salimos a las calles por el cierre del Congreso y etcétera, y ha contagiado a otros países de la región. Pero sí, creo que el Perú puede mejorar, va a mejorar, y sobre todo va a mejorar con ustedes, los jóvenes, los más jóvenes. Yo no me considero viejo, me considero parte de los jóvenes, pero, por ejemplo, las personas que están jugando en la selección están entre los 20 y 30 años. Las personas que están saliendo a protestar están entre los 20 y 30 años también. Una generación con ganas. Una generación con fuerza. Una generación que no quiere seguir siendo engañada. Y creo que la suya va a ser una generación que va a heredar estas ganas y va a tener mucha más fuerza. Así que sí, por supuesto, mejorará. ¿Cuál es el sentido de la vida? Es la siguiente pregunta. Yo creo que el sentido de la vida es ser feliz. Hagas lo que hagas. Estés en donde estés. Yo creo que el sentido de la vida es ser feliz. No creo que la vida deba ser trabajar 8 horas en un trabajo que no te gusta, pero que te da plata. Llegar a tu casa, ver a tus hijos 2 o 1 hora, acostarlos a dormir, acostarte tú a dormir, darle un beso a tu esposo o a tu esposa y despertarte al otro día sin ganas, sentado al pie de tu cama pensando si ir o no al trabajo y terminar yendo porque te acuerdas que tienes que pagar la luz, el agua, el cable, el internet, el televisor nuevo que sacaste, el préstamo del banco. Te acuerdas que tienes tu seguro y con ese seguro vive, se atienden tus hijos y tu esposa y tú. Y no eres feliz. Creo que el sentido de la vida es ser feliz. Y despertarte y tener ganas de ir a trabajar porque te gusta tu trabajo. Y tener ganas de continuar. De seguir. De ser el ejemplo para tus hijos. Creo que ese es el sentido de la vida. Ser feliz con lo que tienes
no conformarte con lo que tienes. Mucho he escuchado siempre esa frase hecha de salir de tu zona de confort. Yo no creo en eso. Yo no creo en salir de tu zona de confort. Yo creo en expandir tu zona de confort. En eso creo yo. El sentido de la vida es ser feliz. La siguiente pregunta dice, ¿es normal no aceptar los sentimientos de alguien? ¿Es bueno? ¿Es malo? Aceptar los sentimientos de alguien. Voy a ponerme en la situación de que se trata de una persona diciéndote a ti que le gustas. ¿Ya? Porque me imagino que por ahí va. No es ni bueno ni malo. Creo que es lo justo. Lo justo para ti, lo justo para él o ella. Uno no va a estar con una persona por pena, por lástima o porque no quiere que se sienta mal. Si te gusta, acéptalo. Si lo quieres, acéptalo. Si quieres experimentar o qué sé yo, aventurarte, acéptalo. Pero si no te gusta, no te representa ningún tipo de interés o no despierta nada en ti, lo justo para ti, para él o para ella es decirle que no. Y no hay nada de malo en eso, no es ni bueno ni malo, es justo. Es mejor decir que no y no jugar con los sentimientos de los demás, ¿no? Siguiente. ¿Qué es y cómo funciona el feminismo? Del feminismo uno puede decir muchas cosas. El feminismo es un movimiento, ¿no? Es una expresión que surgió hace muchos años a partir de que las mujeres querían comenzar a votar dentro de las votaciones generales que hay en los países, que es un derecho que antes no tenían y comenzaron a protestar porque eso suceda. Les hablaba acerca de la primera ola y la segunda ola del feminismo, porque la primera y la segunda ola me parece a mí que tenían cimientos bastante fuertes en relación a lo que de verdad querían, que era apoyar, potenciar, valorar a la mujer dentro de las actividades normales que debería tener una mujer dentro de la población. Cosa que no tenían. Entonces, así empezó. Considero que se ha ido transgiversando el verdadero sentido y el verdadero motivo del movimiento feminista. Por ideales, por visiones muy radicales de un punto, ¿no? Se ha radicalizado un ideal y se ha llevado a la mínima expresión y ahora ya no es potenciar, ni valorar, ni ayudar a la mujer, sino es vejar, bajonear, tirar al suelo al hombre. Es mi punto de vista, pero si no comparten mi punto de vista, pueden ver ustedes información en internet y sacar sus propias conclusiones porque me parece que es lo más válido, ¿no? Pero según mi punto de vista es eso. Mucha gente ahora, muchas feministas de la primera y segunda ola están muy en contra en relación a las feministas de esta tercera ola. Y eso lo pueden ver en cualquier lugar si investigan por internet. Me parece que el radicalismo ha llegado a un movimiento que inició con muchos valores
que inició con una muy buena intención, pero que lamentablemente se ha radicalizado y que ahora tiene objetivos que no van a traer otra cosa más que la división de los géneros. Y eso lamentablemente va a traer consecuencias negativas, a mi parecer. La siguiente pregunta, que dice, acá está. ¿Por qué cree en Dios? ¡Wow! Yo comencé a creer en Dios en mi adolescencia, cuando tuve una experiencia cercana con Dios. Ahí que comencé a creer en Dios. Creo que lo que sentía antes de eso era tradición, costumbre, ¿no? Que me habían heredado mis papás, que había experimentado por costumbre, por eso. Pero creo que cuando yo tuve una experiencia personal con Dios fue cuando de verdad comencé a creer en Él. Quizás en otro podcast detalle la experiencia personal que tuve con Dios. Pero creo que una vez que uno tiene una experiencia personal con Dios, es imposible no creer en Dios. Es imposible. Mucha gente que no cree en Dios o que dice que no cree en Dios, creo que no han tenido una experiencia personal con Dios. O al menos han estado dentro de un ambiente como para tener un encuentro personal con Dios, ¿no? Las personas que no creen en Dios, no sé, no me parece que ni siquiera llegan a pensar en la duda, ¿no? En, bueno, puede ser, ¿no? Sino que radicalizan bastante su pensamiento y es un no rotundo, ¿no? Y me parece que para nada, para ningún ideal, se debe cerrar con un no rotundo. Siempre hay que dejar un espacio para alguna posibilidad. Entonces yo creo en Dios a partir de una experiencia personal que en algún momento contaré. A ver qué dice aquí. ¿Cuál es su posición sobre el aborto? ¿Estaría a favor de legalizarlo? Mi posición hacia el aborto es negativa. Yo no creo que se deban abortar niños. ¿Creo que deben legalizarlo? No, creo que deben legalizarlo. Considero que es un acto terrible lo que le pasa a las mujeres, porque creo que por ahí va un poco la pregunta, ¿no? En relación a las mujeres que son violadas, vejadas, maltratadas, golpeadas, muchas de ellas asesinadas por gente enferma, sucia, gente que pa no parece humana, ¿no? Gente que no se inmuta ante la desesperación, el miedo que pueden estar sintiendo las mujeres en ese momento. Simplemente piensan en satisfacerse y no tienen ningún reparo en causarles un daño terrible a las mujeres, pero terrible. No imagino cuánto daño psicológico, cuánto daño mental pueden llegar a tener las mujeres después de algo como eso. Debe ser una situación terrible, 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 terrible. Y es difícil ponerse en una posición en donde uno imagina, ¿no? El dolor que debe estar sintiendo la mujer que en algunos casos queda embarazada.
Es difícil ponerse en la posición de no, no, yo no estoy de acuerdo con el aborto. Es dificilísimo. Pero así como es de difícil, debo decir que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque se interfiere, me parece, dentro de los derechos de una tercera persona que no tuvo participación en nada de lo que sucedió. Pienso mucho, ¿no?, en el dolor de esa mujer que, aparte de la violación, o de esas niñas también incluso, que aparte de la violación tienen que llevar un embarazo que es difícil, ¿no? Es difícil llevar un embarazo. Y ahora imagínense un embarazo ya con el trauma de la violación. Debe ser terrible. Dificilísimo. Muy triste. Pero debo decir que mi posición se mantiene firme en relación a no abortar. He podido ver a mujeres que han podido sobresalir de esa situación tan traumática a partir de que tuvieron a un bebé, al bebé. He podido ver a mujeres que han pasado mucho mejor el trauma de haber sido violadas sin necesidad de quitarle la vida al niño, ¿no? Y han dado en adopción al bebé o etcétera. Creo que se debe preparar mucho a las chicas de ahora en relación a estos actos tan terribles y hablar mucho de esta situación. No, por más que sea terrible la situación, es mi postura, es mi manera de verlo, yo no estaría de acuerdo en el aborto. No, ustedes pueden tener su postura y su posición. Yo tengo la mía, que siento que es difícil expresarla y es difícil que otros la entiendan. Pero yo no creo que interrumpir de esa manera un embarazo sea lo mejor. Yo no lo creo. Hay que pensar también en el trauma, no solamente después de la violación, sino el trauma después del aborto. Creo que hay que pensar en eso. Muy poca gente habla de eso, en el trauma post-aborto. Yo no estoy de acuerdo. Quizá muchos no estén de acuerdo con mi opinión, pero yo en lo personal no estoy de acuerdo con eso. La siguiente pregunta es: ¿por qué la vida te pone a personas especiales y luego se van? ¡Wow! ¡Qué difícil! Yo creo que para aprender. Yo creo que las personas especiales en nuestra vida nos enseñan para después poner en práctica todas las cosas especiales que nos han enseñado. No nos debemos aferrar a las personas, sino a sus enseñanzas. Ponerlas en práctica y compartirlas con alguien más, para que alguien más piense de ti que tú eres una persona especial. A veces caemos en el egoísmo de querer tener a esas personas especiales siempre con nosotros. Creo que nos debemos dar cuenta que va por ese lado, ¿no? Que las personas especiales están con nosotros para enseñarnos. Y que después nos va a tocar a nosotros poner en práctica todo lo que esas personas especiales nos han enseñado.
Sí, eso creo. ¿Qué es lo que más le gusta del sexo? Ah, mira. ¿Quién habrá escrito esto? Creo que eso es una pregunta general que se puede responder de manera general y salir de aprietos. O sea, ¿a qué me refiero? Yo puedo decir que lo que más me gusta es el placer que se siente dentro del sexo y ya está. Siguiente pregunta. Pero, no sé, voy a responder desde dos puntos de vista. Del punto de vista de hombre, del ámbito sexual y del punto de vista romántico, porque soy muy romántico. Del punto de vista sexual, creo que lo que más me gusta en el sexo o del sexo es que uno se puede volver una estrella porno. O sea, que tú y tu pareja de repente pueden hacer lo que quieran, como quieran, obviamente si los dos están de acuerdo. Y convertirse en unas estrellas porno y ser sus propios protagonistas, ¿no? Creo que ese descubrir posiciones, descubrir cosas que al otro le gustan, me parece que es casi interminable esos descubrimientos. Hay que tener mucha imaginación también para eso. Y del punto de vista romántico, creo que lo que más me gusta del sexo es hacerlo con alguien a quien amo. No. Eso tan bonito que tiene el sexo de ver a la otra persona tan frágil, tan descubierta, sin ningún tipo de protección, ¿no? Entregándose a ti, eso me parece increíble, ¿no? O sea, ya, ¿qué más te puede entregar, ¿no? O sea, lo que más quizás nos causa pudor y vergüenza que es estar desnudos, o sea, lo expones delante de una persona, entregándote a esa persona. Creo que eso es maravilloso, ¿no? Uno puede tener sexo y hacer el amor con la persona a la que ama y se pueden seguir amando sin ningún problema. No siempre se hace el amor y no siempre se tiene sexo. Pero creo que ese entregarse al otro en su máxima expresión me parece que es lo mejor. ¿Por qué el movimiento hip hop es visto como vandalismo? A ver, yo no creo que el movimiento hip hop sea visto como vandalismo, no estamos en los 90. Yo creo que lo que se ve como vandalismo son algunas personas que quieren representar al hip hop. Y supongo que esto me lo ha preguntado un hombre. Por si acaso, la gente que hace freestyle ahora no representa al hip hop. Por si acaso. Vamos a poner un ejemplo futbolístico. Así como hay futbolistas, los futbolistas hacen ejercicios de calentamiento y ejercicios de no dominación de pelota para tener mayor control del balón. Eso lo hacen los futbolistas como ejercicio. Y existen la gente como este personaje, por ejemplo, Patadita, que hace dominadas y hace cabecitas y hace dominadas con el pie y se tira al suelo y etcétera, y ese es su espectáculo. Los MCs, los raperos, los que se dedican de verdad a la cultura hip hop, son futbolistas. Y los freestylers
son patadita. Patadita no es futbolista, pues. No es futbolista. Se dedica a hacer malabares con el balón. Los freestylers no son raperos. Se dedican a improvisar, pero no son raperos. Tupac Amaru Shakur, el rapero más icónico de toda la historia del hip hop, no era bueno improvisando. No lo hacía bien. Escribía increíblemente, pero no lo hacía bien. Entonces, creo que algunos representantes del freestyle quizás pueden hacer ver, porque mucha gente no conoce a profundidad la cultura del hip hop, y por eso relaciona el freestyle con el hip hop. No porque usen bases de hip hop quiere decir que sea hip hop. Por favor, no malinterpreten y no malentiendan. Eso no es hip hop. Eso no tiene nada que ver con la cultura del hip hop. La cultura del hip hop se divide en cuatro: MC, DJ, B-Boy y Freestyle. Y ahí muere. Ellos no son MCs. Son freestylers. No confundan, por favor. Y lo digo porque conozco mucho acerca de la cultura del hip hop. En un podcast quizá hablaré de eso. Conozco muchísimo. Me encanta el hip hop. Escucho mucho hip hop en inglés y en español. Entonces, una muestra clara, por ejemplo, de que lo que se hace en el freestyle no es hip hop, es que en algún momento este residente de Calle 13 haya sido jurado de una batalla de gallos. Residente no es rapero. Puede ser liricista, pero rapero no es. MC tampoco. O sea, no es MC. Que quiera ser rapero a la fuerza es otra cosa. Y que quiere que los demás lo acepten como rapero a la fuerza es otra cosa. Pero no es rapero tampoco. Entonces me parece que algunos representantes hacen que se vea esto como delincuencial, ¿no? Pero date cuenta que es un género, una cultura que nació de la calle y que habla mucho acerca de la calle, que hablaba mucho acerca de lo que una persona veía en su cuadra, de los problemas que había en los barrios, ¿no? De la discriminación, del abuso de la policía a la gente, a los negros. Entonces, mucha gente que no conoce de la cultura, que es ignorante de la cultura y que piensa que el freestyle es hip hop, creo que son ellos los que ven al hip hop como que decías, como vandalismo. Pero el hip hop es cultura, no es vandalismo. Siguiente pregunta. ¿Qué hago para no fracasar? ¿Qué hacer para no fracasar? Creo que ser feliz con lo que haces. Pensar y tomar decisiones partiendo de tu felicidad. Me parece que esa es la mayor clave para no fracasar. Última pregunta, última pregunta. Última pregunta y me preguntan cuántos años tiene. Tengo 30. Y ahí se acabaron las preguntas. Les agradezco mucho haberme hecho estas preguntas. Espero que mis respuestas en algo hayan servido. Acuérdense lo que les dije. No se queden con una sola idea de las cosas. Cuestionen todo. Escuchen las dos partes de una sola idea. Y saquen ustedes sus propias conclusiones. No porque yo haya respondido esto, quiere decir que lo que yo respondo es 100% verdadero y que no se debe cuestionar. No. Ustedes saquen sus propias conclusiones de las cosas. Para las personas que van a escuchar este podcast y no son alumnos,
miren la necesidad que hay en estos jóvenes de preguntar estas cosas y de que les respondan estas cosas. Si ellos no me lo hubieran preguntado a mí, ¿a quién se lo hubieran preguntado? ¿Qué oportunidad hubieran tenido ellos de preguntar este tipo de cosas? No se lo pueden preguntar al tutor, ni a papá, ni a mamá, ni al profesor. Yo los he conocido durante una semana por un par de horas y me están preguntando estas cosas que considero importantes y muchas de ellas han sido personales de estas preguntas y de las preguntas anteriores que han habido en el salón. Si no se creaba este espacio que ha sido de manera orgánica, ¿no? Si no se creaba este espacio, ¿dónde ellos iban a resolver estas interrogantes? Tenemos que pensar en los jóvenes de los colegios ya no como un número, ya no como una pensión, ya no como un número de orden. Ellos son personas, son gente que necesita ser escuchada también, que necesita decir lo que sienten. No solamente necesitan escuchar y hacer caso a todo lo que dice el profesor, también necesitan hablar y tienen muchas cosas importantes que decir, que preguntar. Yo les quiero agradecer a los chicos que me hicieron estas preguntas. Esto se va a subir el sábado en la madrugada. Sé que el sábado en la tarde tienen una gran presentación. Espero estar ahí para reírme de ustedes un poco. No quería despedirme mandándole un saludo a la sección. No quería decir quinto, un saludo para quinto A. Porque yo les decía, les hablaba acerca de cómo los ven ahora como un todo, ¿no? Como una sección, como un año, etc. Y que eso estaba mal. Entonces me tomé la atribución y el atrevimiento de conseguirme una nómina con sus nombres. Así que voy a mandarles un saludo especial a cada uno. No voy a decir sus nombres completos porque son menores de edad. Así que muchas gracias y muchos saludos a Sandra, Gabriel, Ricardo, Giovanni, Valeria, Carlos, Daniela, Victoria, Alexandra, María Fernanda, Marco, Ítalo, Reddy, María Emilia, María José, Melanie, Abigail, Fernando, Silvana, Carmen, Lidiam, Dylan, Yamilé, Patrick, Mileni, Alex, Brian, Miriam, Cristian y Ángela. Muchas gracias por las preguntas. Espero que en algo les sirvan mis respuestas. Sé que falta muy poco para que terminen el año y espero que de verdad puedan encontrar la pasión por lo que van a hacer en adelante en sus vidas. Y que sobre todo sean felices. Sean felices de verdad porque son buenos muchachos y se lo merecen. Este fue el podcast Habla Pablo. El podcast para los alumnos y los jóvenes que no tienen roche de decir lo que sienten. Gracias y que tengan muy buenos días, tardes, noches, cuando sea que estén escuchando esto. Muchas vibras, mucha paz y mucha fuerza. Nos vemos. Cuídense. Chao.